yo llego frente al escenario y aparece esta señorita que va a entrar enseguida. Increíble. Modelo, empresaria, diseñadora, baby, y sueño de muchísimos de los paraguayos que le van a ver ahora y van a soñar todo con ella, les puedo asegurar. ¿De quién estoy hablando? De Milena, no, yo no me acuerdo. Milena Noguera. ¡Noguera! Por hola, favor, hola, hola. Milenita. O sea, hello, baby. Hola, hello, baby. ¿Escuchaste? Yo te beso con que se caiga. Eso, baila un poquito, Milena. Baila un poquito, baila un poquito esa música. A ver, a ver. Pero es la única mujer que tiene un corazón en el medio. Dios mío. Dos corazones. Yo le veo, veo corazones en todo su cuerpo. Vea, por favor, la cámara, quiero que capte cada detalle de su cuerpo. Miren lo que es. Pues yo así estuve. Yo me quedé embobado. Perdón, pero embobado me quedé. La sonrisa que tiene. Qué lindo para que es su aro. Qué linda. Hola, Milena, ¿cómo estás? Hola, chula, súper bien. Gracias por la invitación. Encantada de ver tantos hombres acá, Dios mío. No, gracias a vos por venir. Estamos todos así, no te cuento cómo estamos todos, ¿verdad? Wow. Te cuento que no suele haber tanta gente. No suele haber tantos hombres en especial, ¿verdad? Milena, ¿quién picó de Milena Noguera? ¿Quién no sabía de Milena Noguera? De repente estuve en Villarrica y apareciste con todo ahí. Sí, así mismo. Arrasamos el primer día y ayer también, que fue el último día. Con todo, y gracias por también estar ahí y, bueno, hacerme esa filmación que causó furor en todos lados. Causó furor en todos lados. Milenita, vení un poquito más para acá. Le agarras su cinturón y le traigo de así. Vení, no mami, Milenita. Cuidado, Milenita, ¿cuántos años tenés? 21 añitos. ¡Ah! ¡Ah, bebé, coe! ¿Tenés novio? ¿Por qué primero empecé por eso? ¿Por qué, verdad? ¿Todas las casadas, solteras, viudas, separadas o como me dijiste ayer? Como siempre te, o sea, como siempre te, como te dije ayer, estoy bien. Estoy bien. Esa es la respuesta más política. ¿Te dedicas modelaje o no? No, no. ¿Te dedicaste alguna vez a presentarte en eventos de belleza? Sí, varias veces, tres veces. ¿Y no te vieron, pico, esa gente? ¿Qué es lo que vieron? Y la gente mala, siempre fue... Yo no entiendo eso. Porque una chica tan linda que de repente apareciste en los carnavales de Villarrique. ¿Cómo fue tu contratación para que formes parte del carnaval que terminó ayer? En realidad, yo concursé para Miss en carnaval y fui electa y gané el año pasado. Este año entregué mi corona y, bueno, a Macarena, que es mi soberana. Y en este tema de corona y eventos de belleza... Y glamour, y brillo, y fantasía, y veo el pelito que se tiñó de amarillo y me encanta, gente, eso yo le digo. ¿Se entrega, es un requisito entregar la corona o también de repente te piden entregar otras cosas? No, solo la corona. Además, yo me, o sea, vuelvo a competir por reina. ¿Sí? Vuelvo por el recuto, ¿te sí vas a decir que alguien no te echó ojo y te pidió que entregues el corazón? No, nadie. Uno de los dos corazones que no tiene. Tiene dos corazones. Es por eso. Tiene dos corazones. Porque famoso luego que estos organizadores y qué linda chica para que es. No, yo soy re argel, ¿en serio? Sí. A ver tu sonrisa. Sonreí, por favor, sonreí. Ahí está, una hermosa sonrisa amigo tiene. Le semeja a Dali Ferreira. Muy linda, ¿verdad? Muy linda, sí. Pero sí, versión mejorada, porque Dali ya jugó más en Mamas Deportes. Dali, urgente Botox, urgente. Contame entonces, ¿cómo es el tema del carnaval? ¿Cómo fue que te escribiste? ¿Cómo llegaste a eso? Sí, me eligieron los de la comparsa del Club Petirossi. ¿Sí? Y, bueno, me llamaron y me dijeron si podía ser. Y yo, encantada, yo quiero ser reina por todos lados. ¿Quieres ser reina por todos los lados? Me parece muy bien. Eso es una reina de lobos, ¿verdad? Así me dijo tu mamá y tu papá, quien le conocía ayer o antes. ¿A quién le conocí, verdad? Sí. Generalmente, después de los eventos de belleza, se comenta que la que ganó, ganó porque se acostó con fulano. Sí, sí. ¿Vos pensás que eso puede estar ocurriendo en el carnaval que terminó ayer y todavía no sabemos quién es la ganadora? Sí, yo estuve en un concurso de belleza que fue así. Así, le entregó. ¿Y por qué, pico, no entregaste vos para ganar? ¿Vos? No, yo quería ganar. Dios mío, vos no sos de esa clase de chica, no, ¿verdad? No. Entonces... No me hace falta. Acá, por ejemplo, vos competís contra Marijó Obregón, mi amiga personal. Si Marijó gana, pico, ella entregó. ¡No! Pregunto. O si vos ganaste, vos entregaste. No, entonces no voy a ganar yo. No vas a ganar. Sí, no, hello, baby. Yo no puedo creer de hello, esa baby cosa, chile, por Dios. O sea, es que yo le voy a contar algo, Chester, poner un poco esa musiquita un poquito densa, porque después de que le lanzamos a la fama Chureril en Churoliwood a Milena Noguera, le escribieron muchísimas personas sorprendidos por tu belleza, sí, por tu carisma, por esos atributos tan lindos que tenés ahí y lo sabes usar. Y me decía, Churero, urgente necesito saber cuánto cobra esa chica. ¡Qué mala es la gente! Uno porque es linda ya tiene que cobrar. Churero, quiero saber si esa chica entra en el paquete de modelos de las cuales podemos con unos dólares. Churero, por favor, conseguime esa chica que te voy a regalar un pasaje a Las Vegas si querés. Vamos todos. Y me quiero ir a Las Vegas. No contás conmigo, Churero.
Yo le pregunté a ella. Atendé la cara de vergüencita que ella te pone. Ya, ¿viste? Ella no se dedica a esas cosas. No, pero mi papá va a ver. Mi papá va a ver. Sí. Mi papá es comisario, me dijeron. Comisario, sí. Ajá. Comisario de su papá. ¿Cómo le contestan entonces a esos muchachos, esos empresarios? Uno del ámbito automovilístico, casado. Otro del ámbito futbolístico. Y otro, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con la religión. ¿Cómo le contestaba a esa gente que me dijeron que tenían hasta $2,000 por vos? Que no me pueden conquistar solamente con plata. Yo soy una chica muy enamoradiza luego. Así que cualquier detalle para mí, se abre las puertas. ¿Podría ser, por ejemplo, plata, una mansión, no, 3 millones de no, dólares no, en tu cuenta bancaria, dos pero si ella no quiere decirle que yo sí quiero? ¡Vos no tenés problema! Yo sí. Vos sí querés, ¿verdad? Yo sé. Pero vos sabés que este ambiente es así. Te cuentan. Pero gracias a Dios, no digo que no me hace falta, claro, siempre hace falta, pero estoy muy bien económicamente y tengo el apoyo de mi familia siempre. Aparte, a tus padres especialmente. Te quiero contar algo, Chure. Su mamá, muy linda señora. Muy elegante. Con mucho respeto, nos vamos todos presos. Muy elegante. Sí. Saludos a mi amigo Takumbu. Sí. ¿Quiere ligar otras dos veces? Allá que, porque ya ligó una vez. Ya ligó una vez. Yo quiero que le tires un mensaje a Sandrita que le pegó tanto a él. Sandrita, hubiésemos quitado la foto entre los tres. ¿Para qué es la pelea? Encima se arruinó todo. Se fueron ella y nosotros también nos fuimos. Nos fuimos, ¿verdad? Ella me vino a bailar, Curi. Sí. Y yo te visité el miércoles y levanté el video de la nota que le hice a Milena. Sí. Y de repente unas cuantas modelos empezaron a destrozarte en los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tu pestaña un lado era más grande y otro lado no. Se equivocó y se puso el abanico de su mamá en sus ojos, decían. ¿Por qué son así las modelos? Y la verdad que no sé, en realidad las que saben que yo usé una pestaña 3D que se usa en Hello, el... Hello, baby, pestaña en 3D. Yo no sabía eso. Yo tampoco, te juro. ¿Me pueden poner Botox en 3D para arreglar este rostro? Disculpame, tenés que usar anteojos tipo para el cine. Pero es que te pones la pestaña y cloc, 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 cloc. Llegate allá, ¿verdad? Vos le mirás, Tengo que trazar más. No, pues yo no sabía poner la pestaña en 3D. ¿En serio? Sí, y es la que tenía. ¿Es la que tenía? No podía ni mirar. Con razón que yo le visité allá el miércoles, ¿verdad? Y de repente sentía el viento de la Rosa de Guadalupe, así. Y ahora no, ¿verdad? Ahora no. Ahora está, creo que muestre su ojo, por favor. Chure, ¿le puede pasar, por favor, que se le cayó una plumita? Ahí pueden ver sus ojos. En estos momentos se ven naturales, se cayó una pluma. Por favor, no quiero que te vaya desplumando, corazón. Ahí está, belleza. Esa pluma belleza está como un millón cada uno, así que tenés cuidado, Chure. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos a partir de ahora que ya estás siendo muy famosa? La gente ya habla mucho de vos. ¿Qué querrías hacer, Milena? Como te comenté ayer, hace 2 meses yo tuve, abrí una tienda de alquileres de vestidos, que por cierto les espero a todas las chicas, que... ¿Querés alquilar vestidos? Quiero alquilar vestidos. Porque vos me dijiste que te querés ir al ámbito empresarial, pero discúlpame que ahora mismo recuerdo, ahora que decís 2 meses, Chester, hay una historia un poco triste y también, hay una mezcla de un momento fuerte en su vida. Porque no hace mucho tiempo, creo que hace como 2 meses, si no me equivoco, Milena era tapa de diarios. Era tapa de diarios junto a su madre. Recuerdo que estaban viajando ellos por el interior del país. Dice que de repente, frente a ella, por primera vez en sus 21 añitos, vio algo parecido a un torbellino. ¿Sí? ¿Y qué hizo eso que parecía un torbellino? Tumbó el vehículo de Dios. Él. ¿Verdad que fue? Así es, estuvimos mamá la que manejaba, mi hermanita enfrente y yo atrás. A mí me llevaron muchas fotos. Vos estuviste inconsciente un tiempo también tu hermana la menor. Y había una foto de tu mamá en el pasto, arrodillada, llorando. Sí. Y parecía que estaba pidiendo, le estaba hablando a Dios. Así mismo, fue una desgracia con suerte, como se dice. Y bueno, yo no vi el accidente, fueron mi mamá y mi hermana porque yo estaba durmiendo. Así. Fue un sueño para mí. O sea, te despertaste y estabas... Y ya estaba, sí, ya estaba... toda dolorida. ¿Cómo actuó en vos ese momento? O sea, después de eso, ¿ves la vida de forma distinta? ¿Te afectó en lo emocional? ¿Superaste ese momento? Porque me imagino que tenés la foto de tu mamá. Yo vi la foto de tu mamá, sí, llorando en el pasto, pidiendo que a su hija la saquen entera, porque estaban atrapadas ustedes. Mi hermanita es la que estaba atrapada. ¿Tu hermanita? Sí. En realidad, valoramos mucho más las cosas. Agradecemos a Dios cada día. Y bueno, estamos acá para ayudar, como siempre ayudamos a la gente, entonces ahora mucho más aún, sí. En este caso, ayudar en el sentido de dar un mensaje a la gente. Sí. Vivir es hoy, es ahora,
Y cuando menos pensás, todo se puede acabar. Así mismo. Porque yo veo que vivís en un sistema, en un estado confortable, linda casa, unos padres que te quieren muchísimo. Sí. Tu mamá no te deja ahí sola en ningún lugar, hello no. baby, ni en tu casa. No. Y me imagino que haber pasado aquel momento te habrá unido mucho más a tu mamá y explicarle a la gente, valoremos a nuestra gente claro. y valoremos nuestro tiempo, ¿verdad? Así mismo es. Y aprovechemos el momento de compartir con la familia y con todos los seres queridos. Yo creo que tu mamá puede venir acá un ratito. Vení, pues, doña, un ratito. Ay, ¿qué es lo que pasa acá? La mamá está muy emocionada. Y a mí sí, me emociona sí. esa cosa porque el chule tiene corazón. En serio le digo, vení acá. ¿Cómo está, señora? Le da un beso, por favor. Está muy emocionada. Perdón. Está muy emocionada. Quiero que le preste un ratito y lo cojan a tu mamá. Y quiero que me cuente. ¿Quién está en el medio? Yo, ¿sí? Ahí, la señora del medio, ahí está. Sí. Quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia tan fuerte para ustedes. Realmente muy fuerte, porque fue una cosa que uno no espera. Sí. Una cosa de la naturaleza, ¿verdad? Porque uno sale con regresar en su casa bien, ¿verdad? Sale con la intención de regresar bien, sí, ¿verdad? Y nos encontramos con eso. Sí. Que para mí, hasta ahora, cuando alguien me pregunta o empieza a decirme las cosas, yo empiezo ya a afectarme muchísimo, porque yo le perdí a mi hija menor casi 10 minutos. Y en ese momento que yo estaba arrodillada rezando, estaba pidiendo por tu hija. Pidiéndole a Dios, a que Dios, yo estoy aquí, yo soy tu hija. Pidiéndole que todo lo que le pasa a mi hija, que se fuera a mi persona. Entonces... Te escuchó Dios. Sentí una cosa muy fría y le dije, gracias Señor, te estoy sintiendo, está conmigo. Milena, ¿le ves a tu mamá cómo está emocionada? Sí. Yo creo que aproveches la cámara y que le digas algo a tu mamá desde lo más profundo de tu corazón. Quiero que le digas lo que sentías a tu mamá y el agradecimiento que tenés hacia él. Sí, le agradezco. Quiero que le mires a su rostro, por favor. Parece que me miro a mí. Que le agradezco de todo corazón por el sacrificio que hace día a día, por mi hermanita y por mí. Te merece, hija. Vamos a aplaudirle, por favor. Uno de los momentos más lindos que estoy viviendo desde que hago Churero TV. En serio, mucho cariño para usted, señora, para su hija, porque veo cómo está por ella. Usted quiere lo mejor para ella y no la está descuidando. Y bueno, no la descuide, es muy hermosa. Sí. Y hay algunos lobos por ahí pendientes que no van a perder el tiempo para desafortunarla. Así que me parece muy bien que le cuide a su hija y felicidades. Felicidades por la linda familia que tiene, porque sí. le conocí a su familia. Gracias. ¿Sí? Y te agradezco por el momento y por el amor que le tenés a mi hija. Me cae demasiado bien tu hija, lástima que estoy casado. Bueno, perdón. ¿Le podemos hacer cantar a su hija? ¿Puedo ser tu hija? ¿Podemos hacer cantar a su hija? ¿Sí? Vamos a pasar, por favor. Entonces, muchas gracias, doña, por estar con nosotros. Ahora vamos a ver qué tal te manejas con el micrófono, ¿ok? Dale. En el buen sentido de la expresión. ¿Ok? Cantando. Sí. Pues yo te dije que vas a cantar. ¿Le contaste ya qué tema va a cantar, verdad? Sí, le conté ya. Contaste, sí. Échame la culpa. O así, de verdad. Ok, tenemos Échame la culpa. Empiezo yo, seguimos, ¿sí? Dale, perfecto. Ahora, vamos. ¡Hey, Ture! ¡Hello! ¡Hello, baby! Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Yo soy una magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Soy yo. A ver, poquito así a capela. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidarlo y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente falta el beso. Ya aprovechando. Tengo que aprovechar, porque acá hago show. Y ahora dice, lo vas a ver con tele, pues ya voy show.
Jaupey no me habla más una semana. Una semana, sí. Pero voy a aceptar las consecuencias, Jamín. Sabes que te quiero mucho. Que no, gracias, te peguen como a mí, por favor. Bueno, que no, que por favor, no me peguen como le pegaron a Cami. Te enteraste, ¿verdad? Sí, me enteré, pobrecito. Y viralizó nuestro video en Villarrica. Dice, sí, todavía no llevamos nuestra mano. Está por toda parte el video. Sí, señor. Decime, Milena, entonces, algún proyecto que tengas aparte de negocios, querés entrar a los medios, modelar, conducir un programa. ¿Qué te gustaría hacer más adelante? Me gustaría estar bailando en algún lugar. ¿Sí? Que se va a hacer. Cantando, no. Y mostrando el hermoso cuerpo que tengo. Exactamente, la hermosa sonrisa que tengo. Hermosa sonrisa realmente tenés, sí. Yo estoy con un proyecto de tablas, Nina. Sí. ¿Te animas? Me animo. ¿Una carpintería voy a abrir? ¿En serio te digo? Y me animo, siento. Para trabajar no hay problema, ¿verdad? Sí. Bueno, mandale un beso grande a la gente a la que más le querés. El agradecimiento a la gente de Villarrica que se enamoró de vos. Sí. ¿Sí? Vos te enamoraste de mí gracias a vos. Me conocía por toda Villarrica, surgió en la pared. Todo el mundo habló mucho de ella. No saben de Villarrica. Y es más, le hicimos enojar a Macarena. ¿En serio? Hicimos enojar a otra más y a otra más porque vos le fuiste a arrasar con ella. Hay una modelo, acá hay producción de Boca de Lobos. Les cuento algo. Hay una chica de nombre Vivi Figueredo, ¿la conocen? Era modelo, antes era exitosa. Creo que su carne está ya tipo boje ahora. Ella estuvo desfilando allá. Ella se vendió como que iba a hacer destaque en el carnaval. ¿Y saben en qué momento salió ella? Último, detrás de Milena ya. Descuento. Averigüen en Boca. Espero que seas la reina. Ojalá, ojalá, ojalá. Se define dentro de una semana. En una semana vamos a ver si sos vos o si es Mari Pablo. Vas a venir, ¿verdad? Gracias una vez más, Mirenita. Gracias. Que estés bien. Te doy un beso, dos besos y le invitamos a la gente.